Señor, abre mis labios. Oh.
Hoy es el nacimiento de la gloriosa Virgen María, del linaje de Abraham. Nacida de la tribu de Judá y de la noble estirpe de David. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti me acudo, mi alma está sedienta de ti. Gloriosa es la estirpe de María, santa su raíz, bendito el fruto de su vientre. Israel al Señor, sacerdote
Celebremos con gozo el nacimiento de Santa María. Saldrá un renuevo del trono de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Predestino. Dios la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nacimiento, Santa Madre de Dios, anunciado, alegría, gloria en Dios, gracias de justicia, Cristo nuestro Dios, que ha sido bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por la misma de Dios, su pueblo, suscitando su salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo,
retornando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Vemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Oremos. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, ¿qué quisiste que tu madre estuviera junto a su cruz, a tu cruz? Por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste a María, a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concede a tu siervo, Señor, el don de tu gracia, para que a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, fiesta anual de este su nacimiento,
nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas que peregrinan a esta casita sagrada, en particular al señor obispo don Armando Martín Gutiérrez, obispo de Bacabal en Brasil, también a nuestros hermanos peregrinos de Sanborns Hermanos, la fábrica de chocolates. El Señor escuche sus oraciones por la intercesión de la Santísima Virgen María, le dé cumplimiento a sus necesidades y el descanso eterno a todos sus parientes difuntos. Y cada uno de nosotros, alegres, comenzamos esta celebración. El Señor nos convida a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Recibos de adorar.
Oremos. Concede, Señor, a tus siervos el don de la gracia celestial, para que a cuantos hemos recibido las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, la fiesta de su nacimiento nos traiga un aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Esta mañana, hermanos y hermanas, estamos celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Y hemos escuchado en la lectura del Evangelio los inicios de la vida de nuestro Señor. Y como parte de estos inicios también está su genealogía. Cada una de las personas que generación tras generación fueron llevando la historia desde Abraham hasta Jesucristo nuestro Señor. Para la época en que vivió nuestro Señor, recordar la propia genealogía equivalía a un acta de nacimiento, puesto que Dios había elegido a su pueblo desde Abraham, pasando por su hijo Jacob, y de él a las 12 tribus que surgieron. Pero en el caso del Mesías, era necesario también constatar que provenía de la tribu de Judá, del linaje de David, el rey por excelencia. La Virgen María forma parte de un muy selecto grupo de mujeres mencionadas en esta genealogía. La primera en mencionarse es Tamar, una mujer valiente para hacer cumplir la justicia en el tiempo de los patriarcas, con el patriarca Judá. La segunda en mencionarse es Ruth, otra mujer que, siendo moabita, por lo tanto extranjera, eligió cuidar de su suegra viuda, y así se hizo parte de la historia de la salvación del pueblo elegido. La tercera en mencionarse es la mujer de Urías. Ella tuvo el valor de purgar sus propios pecados y caminar rectamente delante de Dios, convirtiéndose en legítima esposa del rey David. María, esposa de José, según nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, no forma parte
de la historia de salvación por casualidad, porque a quien Dios conoció, lo predestinó, lo eligió y lo justificó. Así pues, celebramos hoy esta fiesta porque deseamos poner de manifiesto que Dios jamás deja cabos sueltos. La historia es totalmente dominada por Él. Y en el caso de la Santísima Virgen, contó siempre con su adhesión voluntaria y gozosa. Pero a la luz de las otras mujeres mencionadas a lo largo de la genealogía, podemos nosotros también constatar que no todas las historias han comenzado de una manera tan perfecta como la de la Virgen María. Ha habido injusticias, como la que se cometió en contra de Tamar por parte de su propio suegro Judá. Ha habido entredichos, como el que le sucedió a Ruth, caídas como la que le sucedió a Betsabé, la esposa de Urías, errores y pecados. Pero ninguna de estas circunstancias ha sido capaz de descomponer o inhabilitar el plan de Dios. Por este motivo, pienso que podemos nosotros aprovechar esta ocasión de nuestra visita a este santuario y en esta fiesta de la Natividad de la Virgen para volver nuestro rostro al Señor y a su Santísima Madre. Nuestras vidas y nuestra conducta, así como en nuestras familias y nuestra sociedad, no son un modelo a seguir, pero de ninguna manera pensamos que esté todo perdido. Al contrario, al mirar a una madre tan tierna y bondadosa como lo es la Santísima Virgen María, elevamos nuestra voz pidiendo al Señor que su salvación venga a nosotros, que en cada uno de nosotros se opere una transformación profunda y verdadera, como en su tiempo hubo transformaciones profundas y verdaderas en Tamar, Ruth y Betsabé. Y así nuestra historia quede totalmente inserta en el camino de la salvación. Cada uno de nosotros como individuos, también nuestras familias y por supuesto también nuestro pueblo. Alabado sea Jesucristo. Al celebrar, hermanos, el nacimiento de aquella de la cual nació Jesús, el Sol de Justicia, presentemos confiados nuestras oraciones a su Hijo y Señor nuestro. Oremos diciendo: Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los fieles que han consagrado a Dios su cuerpo y el amor exclusivo de su espíritu, a imitación de María, amen cada día más la virginidad que han prometido. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que en el pueblo de la antigua alianza del cual nació María, arraigue cada vez con más fuerza la fe en el Dios único y llegue a conocer también en Jesucristo al Mesías esperado. Oremos. Tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de los que lloran y ven este mundo como un valle de lágrimas. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, ayudados por la intercesión poderosa de María, Virgen fiel, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos.
que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias, ambos hermanos fábrica de chocolates, oremos. Madre, Señor, interceda por nosotros. Por las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra celebración, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y accede a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Hijo, Jesucristo, el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nos socorra, Señor,
el inmenso amor de tu unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Natividad de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Por ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. A todos los hermanos que vienen en la peregrinación de la diócesis de Ecatepec, les suplicamos de la manera más atenta que su misa será a las 10, presidida por su señor obispo. Por tanto, permitan que los que van a comulgar se acerquen hasta el comulgatorio. Thank you.
Oremos. Que se alegre, Señor, tu Iglesia, alimentada con tus sagrados misterios, y se regocije por la natividad de la Virgen María, esperanza y aurora de la salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción la fiesta de la Natividad de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.